de David Casas, periodista y comentarista taurino, María Toledo, que también nos acompaña, cantante y artista flamenca, del empresario taurino, del concejal de contratación, festejos y media docena de cosas más, y también en este sentido, pues de los responsables técnicos del ayuntamiento que han confeccionado este programa de primerísimo nivel y de lo último, los que posiblemente sean los primeros, me estoy refiriendo a los miembros del Consejo Asesor que tanto empeño, dedicación, sacrificio e ilusión ponen para que entre todos seamos capaces de conformar algo que prácticamente podríamos adjetivar como milagroso. Y es que con la que está cayendo, con la gran cantidad de municipios que por desgracia, dada la situación económica que atraviesan, se ven obligados a quitar de la programación algo tan emblemático, tan histórico y tan nuestro como son las corridas de toros, las novilladas, los espectáculos, pues se ha visto como se están viendo mermados en el día a día. Así que, por tanto, pues dar las gracias a todos porque la suma de todos esos esfuerzos ha posibilitado, sin ningún lugar a dudas, el que se pueda no solo mantener la programación taurina del municipio, sino hacerlo como se tiene que hacer, que es contando con los mejores. En este sentido, indicar que en el día de hoy lo que queremos es ofrecer esta rueda de prensa para que diferentes personalidades y estrellas del toreo ofrezcan su opinión sobre el cartel taurino que conforman las fiestas populares. Quisiera dar las gracias también al esfuerzo que está realizando y que está a punto de llegar Joao Maura y a todas las personas que hoy nos acompañan, como decía, tanto a David Casas como a María Toledo. Os recuerdo que este año tendremos dos corridas de toros, una corrida de rejones, un concurso de recortes y una suelta de reses. El viernes comenzaremos con la suelta de reses, consistirá en la suelta de cuatro animales, dos vacas y dos cerales, para que todo el público pues pueda que disponga de entrada, lógicamente pueda disfrutar de ello. En cuanto a las corridas de toros, tenemos que indicaros que el sábado, al contrario de lo anunciado inicialmente, torearán Enrique Ponte, que este año tan solo toreará un número muy reducido, pero muy selectivo, de corridas de toros en las plazas de España, entre ellas Torrejón, por tanto yo quiero aprovechar para dar las gracias al maestro. Este es un hecho muy significativo, ya que, por ejemplo, pues, no toreará en Las Ventas y sin embargo sí que lo hará en Torrejón. Y también lo hará el CIC y el torero madrileño César Jiménez. El domingo torearán en Cordobés, que como todos ustedes saben, ya ha lidiado más de 1.600 corridas a lo largo de su dilatada carrera profesional. Son ya 20 años que se está poniendo delante de los pitones. El Fandi, número uno del escalafón en estos momentos, y el mismo lugar que ocupó en la temporada pasada, y cerrará el cartel del joven torero sevillano Esau Fernández. El lunes es el turno de los rejoneadores, tendremos a tres de los siete primeros del escalafón, como son Andy Cartagena, que ocupa el séptimo lugar en el escalafón, a Leonardo Hernández, que ocupa el quinto lugar, y a Jaume Ara, que ocupa el primer puesto. En este sentido, además, destacar que, como lo decía hace tan solo unos instantes a un medio de comunicación, por parte de todos los que participan en la elaboración, en la conformación de los carteles, se pone el máximo empeño, la máxima dedicación y el máximo cariño. Pero la fiesta de los toros es un arte muy complicado. Puedes tener el mejor cartel, el mejor remate, la fusión entre toreros y la ganadería, y puede ocurrir de todo. Bien, pues los últimos años hemos contado con que se ha producido un acoplamiento entre las figuras del toreo y entre las ganaderías que nos han acompañado, como también, aunque sea casual, pero no por ello, no deja de ser importante el que hoy estamos presentando el cartel taurino, en el que va a formar parte dentro de la corrida de toreros a caballo Joao Maura, y ha sido hace tan solo unos días cuando ha conseguido abrir la puerta grande de Madrid, ayer concretamente, que es algo francamente extraordinario. Y por último,
El martes tendrá lugar un concurso de recortes que será el quinto campeonato de recortes de la Comunidad de Madrid. Este año contará con la novedad de que habrá un desafío entre dos de las mejores recortadoras del mundo. En este momento me refiero, por supuesto, a Melanie San José y a Carolina Delgado. Deciros que hemos seguido manteniendo una política de precios, una política de entradas, una política de abonos extraordinariamente competitiva. El precio de los abonos oscilará entre los 23 euros que pagarán las peñas hasta los 110 de abono de barrera en sombra. Así que, por tanto, como digo, la tónica general es no solamente contar con las primeras, los primeros espadas, los primeros ganadores, sino también ganaderías del primer nivel y hacerlo en un contexto en el que el precio sea también un aliciente para que, como en los últimos años, y me refiero a los últimos 5 años y solo eso, se vea tarde tras tarde el cartel de no hay billetes. Como decía, los abonos se pondrán a la venta el día 9 de junio a partir de las 10 de la mañana. Si quedasen entradas, estas se pondrán a la venta el día 12. Además, el día del espectáculo se ponen a la venta el 5% del taquillaje. Como decía, hemos conseguido conformar, a pesar de las limitaciones económicas, un cartel de auténtico lujo, yo así lo creo, en el que vienen a torear los dos número uno del escalafón, tanto de toreros como de resoneadores, me estoy refiriendo tanto a Fandi como a Jaume Olaigo. Asimismo, tendremos a 5 de los 16 primeros toreros en el escalafón de matadores y a 3 de los 7 primeros en los rejoneadores. Las dos corridas de toros y la corrida de rejones que vamos a tener en Torrejón están a la altura de muchas plazas de primera categoría en España y de muchas ferias como lo puedan ser San Isidro o Sevilla. En estos festejos se ha aplicado también el plan y el criterio de austeridad y recorte del gasto que indicaba eliminar los festejos taurinos de las fiestas patronales y del martes de las fiestas populares, incluido el encierro. Así lo hemos llevado a cabo, como ustedes podrán comprobar, sin que esto reste un solo ápice de atractivo o de interés a un cartel tan agradable. Quisiera agradecer nuevamente la labor del Consejo Asesor Taurino, quien siempre nos aporta sabios consejos, ayuda a la hora de conformar estos magníficos carteles que, como decía, pues con el paso del tiempo cada día son más los aficionados que están expectantes de ver cuáles son los carteles que se cierran para las fiestas populares de junio en Corazón de Arroz. A pesar de la crisis económica, hemos hecho un esfuerzo económico importante para mantener los festejos taurinos en las fiestas populares, eso sí, ajustándonos a las nuevas necesidades, y en esta edición la aportación que efectúa el Ayuntamiento es de 159.000 euros frente a los 277.000 del año anterior. Evidentemente ahora le corresponde al empresario asumir un riesgo mayor, pero en este sentido indicar que con la trayectoria, que con el no hay billetes y con su buen hacer, estoy convencido que estas fiestas seguirán siendo enormemente atractivas. Yo, sin más, lo que quiero es agradecer a todas las personas que nos acompañan en la mesa y, por supuesto, agradecer a las peñas y agradecer al Consejo Asesor Taurino la comprensión, el esfuerzo, la constancia y los sabios consejos que nos han posibilitado, pese a la que está cayendo, mantener un cartel bien.